un rico pozol, carne en salsa, sopa de mondongo, o bien unos ricos tamales. Todo esto lo puede encontrar en la cocina de los festejos patronales en honor a San Isidro Labrador. Pues como usted puede ver, Carmencita y amigos que nos siguen, amigos televidentes, desde que comenzamos, abrimos esta cocina, aquí no ha parado de llegar la gente. En la noche tenemos que a una hora determinada cerrar el portón porque si no sigue y sigue llegando la gente. Eso pues, esta realidad que estamos viviendo ha sido motivo de que la gente que siempre ha trabajado con mis compañeros sacerdotes años anteriores volvieran a reintegrarse, volvieran a reincorporarse, asumieran el compromiso de dirigir comisiones, de dirigir cuadrillas de servicio en los diferentes momentos aquí para atender a la gente. Y por supuesto esta hora es una hora determinante porque la gente de las instituciones, gente que viene del campo a hacer sus mandaditos, se dan su vueltita aquí por esta cocina, pues que tiene tanta popularidad en el marco de la fiesta patronal en honor a San Isidro. Como ustedes pueden ver aquí, hay una cuadrilla inmensa. Sin esta gente que trabaja aquí, Carmen, no se podría hacer las fiestas, definitivamente. Toda esta gente que trabaja aquí, se honoren, por día pueden venir unos 70, 80 personas. Estamos hablando que al final de la fiesta pueden haber trabajado 300, 400 personas fácilmente, ¿eh? Porque estamos divididos en tres turnos, sí. De 6 a 12, de 12 a 6 y de 6 hasta que se cierre. Y como decía el padre, hay momentos en que nosotros desearíamos cerrar temprano porque todo el mundo está ya agotado, no abasto, pero sin embargo, pensando en la gente, pensando en la misma situación, Carmencita, de que han sido dos años de pandemia. Han sido dos años de pandemia que la gente no ha tenido la posibilidad de distraerse. Muchas personas se acercan a disfrutar de los platillos. Sí, claro, el de mi esposa y el mío. Están buenísimos. ¿Por qué venir, don Saúl? Para colaborar primero que todo y segundo que es como comer comida de la abuela. Riquísimo. Así como de pueblo, ¿verdad? Uno en la ciudad comiendo comida de pueblo. Correcto, sabor inigualable. La verdad que sí, demasiado bueno. Y viene bastantes personas, ¿verdad? Acá a la cocina. Ah, sí, bastante. Y nosotros tenemos un grupo como de 5 personas que venimos todos los días. Que no se puede faltar, ¿verdad? Venir a comer así. Fueron 2 años que no se pudo, así que hay que aprovechar. Hay que olvidarnos un poquillo a veces hasta de la dieta y todo. Sí, adiós dieta ahí. Bueno, y muy importante para venir a colaborar con la iglesia, decía acá otro caballero que entrevistamos que es como venir a comer la comida de la abuela. Exactamente, es que el sabor y todo. Y las señoras que cocinan aquí, la verdad que cocinan muy rico, muy rico. Entonces, hay que aprovechar. Sí, es que yo tenía cita en el hospital y entonces me trajeron a pasear. ¿Y a comer de las fiestas? Sí, a comer, sí. Eso es lo más rico de todo, ¿no? Claro que sí. Sí, sí. Sí. ¿Bastante contenta? Ah, claro que sí. ¿Y con quién anda? Cuénteme. Con la hija y el yerno. ¿Y el yerno? Bueno, pero veo ahí que está disfrutando de un rico picadillito de papaya, creo que es, ¿verdad? Y carnita. Arracache. Ah, de arracache, es más bien. Sí. Qué rico, ¿verdad? Ah, claro que sí. Ojalá que muchos familiares traigan a las abuelitas, así como usted, a disfrutar de estas fiestas. Ah, ¿verdad? Sí, porque ya si no lo traen a uno, ya no sale. Antes no las perdía. Esta cocina está abierta desde las 6 de la mañana durante todos los días de fiesta.